Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias otra vez por estar aquí en nuestra serie de tópicos, El Deporte Adaptado, con una servidora, Alejandrina Zamora, presidente del Deporte Representativo Universitario del Deporte Adaptado aquí en esta máxima casa de estudios. Y hoy con un programa muy interesante, se llama Parálisis Cerebral y la Práctica Deportiva. Fíjense que aquí me gustaría hacer una introducción. ¿Por qué parálisis cerebral? ¿Y por qué la voy a hacer? Porque varios de nuestros invitados encajarían en el deporte, en esta federación, pero sin embargo no tienen parálisis cerebral, ¿no? Algunos sí la han tenido de nuestros invitados anteriores, pero en esta ocasión no es el punto. Recuerden que cuando uno dice parálisis cerebral en la parte deportiva, nuestras federaciones están divididas en cinco, ¿no? Lo que es silla de ruedas, y también existen deportistas que no estamos en silla de ruedas y que la discapacidad pues es motriz. Existe la Federación Mexicana de Ciegos y Débiles Visuales, donde ahí no tenemos ninguna duda, ¿verdad?, de quiénes son los atletas que están dentro de esta federación. Está la Federación de Parálisis Cerebral, que ahí es donde encajan nuestros deportistas que tienen alguna complejidad para su movilidad física, ¿no? Entonces, en parálisis cerebral, pues ahí todos los atletas que su discapacidad implique la fácil movilidad de su motricidad o de ser autónomos al 100, pues entran dentro de esta federación. Esta federación los acoge, ¿no? Está la Federación Mexicana de Deportistas Especiales, que son las personas que tienen discapacidad intelectual y los chicos que tienen síndrome de Down en todas sus variables. Y la Federación Mexicana de Sordos, que son discapacidades sensoriales, pero sin embargo, pues así es como se subdividen nuestras federaciones mexicanas, porque si las subdividiéramos por una infinidad de discapacidades, pues no, sería casi imposible. Entonces, actualmente la discapacidad, pues no es un tema del que voy a ahondar tanto, pero sí en sus clasificaciones van mucho por su funcionalidad, ¿no? Han evolucionado tanto con el deporte que a veces, más que por su diagnóstico médico, es por la funcionalidad de la persona, porque con el deporte desarrollan y vuelven recuperando mucha movilidad que los estándares médicos no podrían considerar, ¿no? Pero eso también depende de cada persona. Y esto es por lo que me refiero a veces con silla de ruedas, parálisis cerebral. Y no estoy hablando de la discapacidad como tal, entiéndase que este es en el ámbito deportivo, es en el ámbito general. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy tenemos pues nuestros invitados que encajarían en esta federación si practicaran o los deportes que practican estuvieran registrados y desarrollados por alguna federación, tendría que ser por parálisis cerebral. Y me refiero pues al power chair, que ya nos hablarán. La semana pasada tuvimos el gusto de tener al presidente, una persona que en México ha desarrollado esta oportunidad deportiva para estos chicos con una discapacidad severa. Y es una oportunidad de jugar fútbol de una manera distinta. Pero para eso están nuestros invitados, para que nos platiquen realmente la experiencia desde adentro. Pero sí quería hacer esta connotación porque a veces, y bienvenidas todas las críticas, todas las sugerencias, pues nos queda esta duda del por qué si no tienen parálisis cerebral y por qué los vamos encasillando por ahí. No se les olvide que este es un programa deportivo donde nos sumamos y federado, entonces así estamos estructurados en nuestro país y nos vamos sumando a los deportes competitivos de esta manera, ¿no? Y sin más preámbulo, pues vamos a darle bienvenida a nuestros invitados estrella. Ya saben que para mí siempre es un placer compartir el escenario, pues con atletas. Me encanta cuando nos platican de esa adrenalina, de lo que significa el deporte, lo que les da el deporte a cada uno de ellos.
pero vamos a entrar presentando a Roberto Camiro Marroquín, que también es conocido como Tito, y tiene 19 años, es estudiante del TEC de Monterrey, como ingeniero físico industrial, juega fútbol en silla de ruedas, también llamado Power Chair, para Tigres desde hace 2 años. Bienvenido, Tito, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Quería comenzar compartiendo aquí. Permíteme un segundo, déjame presentar a Eva y ahorita te doy la pausa para iniciar, ¿te parece? Y también les presento a Eva, digo, para que no digan, bueno, y esta niña guapa, ¿por qué no nos dicen quién es, no? Eva Teresa Rojas Torres, ella es estudiante de la carrera de Geografía, aquí en nuestra máxima casa de estudios, aquí en la UNAM, así es que es orgullosa Puma, pero tenía que ponerse guapísima, ya saben cómo somos las mujeres, ¿no? Y pues fíjense que también tengo mi admiración, ya nos contará su historia, pero ella viene egresada del Colegio de Bachilleres, así es que también tuvo que hacer su examen de admisión a la universidad y como todos sabemos, no es un tema fácil, así es que también es muy reconocible esta parte, que no solo en la parte deportiva es una gran persona, es una gran atleta o está en este camino, sino también en su mundo profesional, también es una persona perseverante y alcanza sus metas. Pero, pues ahora sí, perdóname, Tito, regresemos y vamos a darle la palabra a Tito. Bienvenido una vez más. Adelante, Tito. Es todo tuyo. Gracias, gracias. Ok. ¿Me pueden confirmar que sí se vea bien? Se ve perfecto. Ok. Bueno, pues soy yo, este es el deporte, ¿no? Básicamente estoy en una silla de ruedas y aquí es el balón, ¿no? Voy a poner aquí un par de videos de cómo es la cancha, los jugadores en sí, la interacción. Pues bueno, esta finalmente es una foto con todo el equipo de Tigres, tanto varonil como femenil, y pues hasta abajo, pues ahí como pueden ver, todo el equipo de Power Chair, ¿no? De Tigres Power Chair. Oye, qué maravilla, ¿no? Y siempre, siempre es padrísimo sentirse incluido. Ya hemos hablado en capítulos pasados de lo que es la inclusión, de lo que es no solo ser incluyente, sino ser inclusivo y que todos podamos convivir como personas que somos, unos en silla, otros en sillas, unos juegan fútbol con las piernas, en tu caso juegas fútbol pues en silla, pero platícanos mucho por qué este deporte, por qué te gusta, las características de la silla, qué te deja este deporte a ti como persona y como atleta. Bueno, con la historia de por qué este deporte es algo curioso, porque en su tiempo yo no quería meterme, ¿verdad? Yo pensé que iba a ser algo más como recreativo, que simplemente como si fuera a jugar una cascarita. Pero ya cuando mi mamá estuvo insiste, dije, no, pues está bien, ya, voy a meterme, ya. Y me fui nomás como un entrenamiento nada más, pero me terminó gustando demasiado. Y ya después me dijeron, no, vamos a tener un torneo en San Antonio en un mes y medio, ¿no? Y yo me quedé, ah, caray, ¿a poco hay torneos de esta cosa? Entonces ahí poquito a poquito me fue despertando esa competitividad que tenía dentro, ¿no? Pero sí, al principio yo me negaba, estaba terco que no quería, porque pues para ir hasta el otro lado de la ciudad, que son los entrenamientos, y para algo muy, pues, por así decirlo, X, pues no me dan tantas ganas, ¿no? Pero ya después me di cuenta que era algo muy competitivo. Oye, ¿a poco a tu mamá le gusta el fútbol? ¿Por qué te insistía? A ver, cuéntame, ¿por qué? ¿O qué veía en Tito que decía, hay que presionarlo para que juegue? Pues no te sabría decir, no le gusta el fútbol, eso sí te lo puedo asegurar, que no le gusta el fútbol. Pero pues,
La verdad todavía no sé por qué me seguía insistiendo. Tal vez para probar algo diferente, que es lo más probable, la verdad no sé. Pero pues estoy agradecido que me siga insistiendo porque ahorita pues no puedo dejar este bello deporte. Qué maravilla, ¿no? Al final de cuentas, el fútbol, la pasión del fútbol es mágica. ¿Qué diferencia hace un fútbol en silla de ruedas? Platícanos un poco de ti y por qué para ti se volvió tan relevante. Como ya dije anteriormente, la competitividad, el hecho de querer ser mejor que prácticamente todos los equipos que después empecé a ver o que mis propios compañeros, o sea, tratar de ser cada vez mejor y mejor conmigo mismo. También por la adrenalina, los choques que se hacen entre sillas, las estrategias al momento de estar en el campo, o sea, básicamente como cualquier otro deporte, ¿verdad? En el que yo no tuve la oportunidad. Por el mismo hecho de estar en una silla de ruedas eléctrica, ¿no? Esto se siente igual, hay comunicación en un equipo, se tiene que tener una unión con el mismo equipo, tratar de mejorar día a día sobre lo que tú haces dentro y fuera de la cancha, y pues sí, o sea, vivir esa experiencia de manera bastante real. ¿Te gustaría contarnos un poco de lo que es tu discapacidad y por qué lo digo? A lo mejor compartiendo esta historia, vean que no hay límites para superarse, ¿no? Bueno, mi discapacidad se llama atrofia espinal muscular. Así a grandes rasgos, sí, de manera muy general, básicamente tengo una debilidad en los músculos. Puedo mover las manos perfectamente, puedo mover la cabeza, los brazos, las piernas, pero no tengo la fuerza suficiente. O sea, no puedo levantar totalmente los brazos, no puedo agarrar algo con mucha fuerza con las manos. Y por lo mismo también no puedo caminar, porque mi cuerpo no, mis piernas no soportan el peso de mi cuerpo. Pero en sí estoy sano, en general podría decirse. Y pues sí, ahorita mismo estoy en este deporte. Y dinos, además estudias, qué tan complicado, qué tan accesible, si has tenido algún impedimento, en algún momento quisiste quedarte encerrado en tu recámara o cuéntanos un poco de esta parte y cómo te decides a estudiar y luego estudiar esta carrera, ¿no? Sí, bueno, esto se remonta ya más cuando yo estaba pequeño en kinder, que mi mamá cuando me metió a la escuela, aparte de ser una escuela inclusiva, que aceptan a personas con cualquier tipo de discapacidad, así como personas normales, entre comillas, que sí podían caminar, que no tenían nada, que están perfectamente bien, ¿no? Y ahí la diferencia fue que mi mamá no me quiso poner una sombra. Una sombra, básicamente para las personas que no sepan, es un acompañante que esté contigo 24/7, ¿no? O sea, estar todo el tiempo que te ayude en lo que necesites. Y mi mamá dijo, pues, ¿para qué lo va a necesitar? Si él va a ser amigo, si ellos lo pueden ayudar. Ellos lo pueden ayudar a sacar la libreta, a recoger algo que se le haya caído al piso, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también promovió algo un poco más en la parte social y el que no me dé pena pedir ayuda. Y eso me ayudó bastante. A partir de que fui creciendo, que me metí a otra prepa, ya cuando salí de secundaria y ahorita universidad, ¿no? No tengo ninguna sombra, yo voy en mi silla de ruedas y si ocupo sacar alguna libreta o la computadora, le pido ayuda a la persona que está al lado. Esa es una maravilla. De repente odiamos a las mamás porque decimos, ay, qué malvada, ¿verdad? Suena muy malévola, pero también lo dijiste bien, es una gran oportunidad porque esto provoca que hayas tenido que socializar y hacer amigos. De lo contrario, pues al final de cuentas, teniéndolo todo resuelto, pues iba a ser muy complicado. Pero además, déjame, perdón, siempre hago esta aclaración. Todos somos normales. ¿No? La verdad, todos somos normales. Que tengamos características distintas, esa es otra historia. Y que afortunadamente existe, también. Creo que esta es parte de la humanidad, parte de la diversidad. A unos nos tocó una misión, a otros otra, unas habilidades, otros otra. Y creo que son de las oportunidades que tenemos. Así es que yo insisto, todos somos normales. Allá aquel que se siente extraterrestre, yo a veces me siento extraterrestre, pero no por las razones que creen, no por
por mi autodiscriminación, no, para nada, sino porque creo que de repente el mundo, digo, ¿a qué horas va a evolucionar y a qué horas nos dejan de poner etiquetas a todo tipo de grupos, ¿no? Pero bueno, qué padre, ¿por qué esta carrera? Digo, no es una carrera fácil, ¿eh? No, para nada. Bueno, básicamente esta carrera me decidí por física porque empecé a ver la serie Cosmos cuando estaba en el último año de secundaria y me gustó mucho y dije, quiero estudiar algo relacionado a eso, ¿verdad? Al principio quería guiarme de que puedo hacer física, pero lamentablemente en Monterrey no hay nada parecido. Y después dije, ¿cuáles son las concentraciones que puede tener esto, no? ¿O en qué me puedo enfocar cuando salga? Y en la carrera venía las energías alternas, las energías renovables. Entonces dije, pues, por aquí me voy a ir. Es algo que el mundo necesita mucho y pues quiero poner mi granito de arena, ¿verdad? En este aspecto. Eso se llama evolución, ya viste. Al final de cuentas, todos aportamos y que a un personaje como Roberto y que pudieran decir, bueno, pues, ¿qué va a ser él en la vida? Ya sabes, todas estas historias que se hacen. Afortunadamente la ciencia y la tecnología avanza tanto que tuviste la oportunidad de tener una silla eléctrica. Hoy tienes la oportunidad de ser un atleta de alto rendimiento, que ahorita nos vas a contar qué implica esto, y la oportunidad de ser un estudiante que además no solo va a cumplir con sus expectativas personales y familiares, sino con la sociedad, aportando mucho en este tema que hay que hacer mucho por nuestro planeta, ¿no? Por nosotros mismos, por bien de nosotros mismos. Así es que muchas felicidades, pero platícanos esta parte deportiva. Se ve fácil. Yo supongo que la gente puede pensar que tú nada más de una silla te trasladas a la otra. Y yo sé que no es un tema fácil. Yo me he subido a esa silla y no es fácil controlarla, pero tú platícanos qué implica ser un atleta de esta representación. Yo sé que tú ya juegas, vas, vienes y ya eres de alto rendimiento. Sí, la verdad, no es cosa fácil. Y aparte, así, para que sepan, me da risa porque cuando me subo la silla, como tiene velocidades tan altas y los giros son muy rápidos, me tienen que amarrar. Salud. Me tienen que amarrar aquí, por ejemplo, en la cabeza, me ponen como una bandita pegada al respaldo de la cabeza para que no se me vaya al girar. También las piernas, los brazos, estoy totalmente amarrado, como si fuera un preso, ¿verdad? Como si estuviera en la cárcel, básicamente. Pero sí, eso es, pues, gajes del oficio, ¿verdad? Ok, eso es por seguridad. Pero se dice que un atleta de alto rendimiento tiene que estar entrenando varias veces a la semana. ¿Es así? Sí. Bueno, con nosotros nada más entrenamos una vez a la semana. Más que nada porque entrenamos en un colegio, o sea, algo externo, ¿verdad? Entonces aquí nos tenemos que limitar a que nos den permiso, ¿verdad? Sí. Y ahorita con el coronavirus, pues estamos entrenando de manera virtual. Analizamos jugadas de otros equipos en anteriores años, jugadores, etcétera, ¿verdad? Más que nada la parte táctica, ya que la parte técnica y física, pues no la podemos hacer, ¿verdad? Pero sí, aquí seguimos macheteando en llamadas de Zoom. Ok. Sí, pero tú tienes que estar haciendo ejercicio, supongo, para poder tener la movilidad y seguirte trasladando esta silla, tener el control de la misma y poder hacer estas jugadas, porque también no es un tema fácil, vas a una gran velocidad y el no poder girar la cabeza, pues implica que tengas que tener tus sentidos alerta y para hacerlo de la manera precisa, ¿no? Sí. Bueno, más que nada en la parte de la mano, pues no tanto, porque pues siempre he estado jugando videojuegos toda mi vida y eso también ayuda a que tenga bastante fineza en la mano, en los dedos, en la muñeca. Pero sí, sí es muy importante eso en la parte del cuello, las piernas, al agarrarme bien a la silla, aunque esté amarrado, pues tener bien controlado todo lo que está pasando, ¿verdad? Pero sí, con terapia física en la alberca aquí en mi casa, pues lo tratamos de lograr, ¿verdad? Ok. Oye, pero además tú decías, el fútbol es de equipo, tiene que haber una gran comunicación en el equipo, porque también es un alto impacto si chocan. ¿Qué se siente que te estrellen en una silla? Yo lo pongo más en perspectiva de carritos chocones. No sé si alguien se haya subido alguno.
Pero sí, al tratar de manipular el balón, porque por ejemplo, el balón muchas veces se queda entre dos sillas y pues como que hay mucha brusquedad, mucho empujón el uno al otro. Y si de vez en cuando en algún giro alguien da una vuelta y no te ve que estás ahí, ¡pum!, te pega, ¿verdad? Digo, no te hace daño a ti, ¿verdad? Le hace daño a la silla, pero ahí como quiera se siente todo el movimiento y toda la fuerza, ¿verdad? Pero sí. La sacudida no está fácil, digo, si en Sí, los sí, sí. carros chocones. Yo Y sentí ten... más velocidad en esta silla que en los carros chocadores, ¿eh? Yo fui fan de subirme a los carros chocadores, pero no, no, de verdad, y no es por otra cosa, pero va a ser interesante ahora. Mi sueño es tenerlo aquí en Ciudad Universitaria. Son mensajes subliminales al director, al equipo de Pumas, a Y quien nos. de hecho el deporte es para tanto como para hombres como para mujeres y de todas las edades. O sea, puedes tener un equipo con alguien de 10 años y con alguien de 80 y una mujer y otro hombre, no pasa nada. O sea, aquí está totalmente abierto eso en este deporte. Esa es la maravilla, además de este, ¿no? Es bastante inclusivo, que era lo que Sí, yo sí, sí. platicaba incluso con el fútbol también de ciegos y débiles visuales, que son inclusivos. ¿Quién lo iba a decir en el fútbol, verdad? Que estaba diseñado, es que para puros hombres, ahora ya hay equipos femeniles, ahí no son tan inclusivos, fíjate, nosotros somos más evolucionados porque podemos estar hombres, mujeres, y como dices, esta diferencia de edades no existe. Solo las habilidades que cada uno tenga y se gane su lugar para estar en la selección, ¿no? Exacto. Pues qué maravilla. Bienvenido, Tito. Pues vamos a seguir aquí, pero ¿qué creen? Ya tenemos mensajes de saludos, admiradores de ustedes, me parece, y vamos a darle cabida para que además nos sigan acompañando, si no, después nos van a decir, ¿para qué les escribo? Si no, no, no los leen. Paola Vega, hola. Susi Marroquín, guapo Tito, te admiro mucho. Tu abue Lili, aquí está. Eva guapa, contagias tu sonrisa, saludos regios. No, no, si la primer porra siempre es la familia, yo también le dije a mis hijos que más les valía que se sumaran. Eva Figueroa, buenos días, qué gusto verlos. Diego Jiménez, buenos días. Hola Eva y profe Alejandrina, de parte de Emilio y Rocío. Vicky Marroquín, hola Robert. Emiliano Sampaio, hola Tito Camiro. Erika Elizondo, hola Tito. Aida Camiro, qué padre, saludos con mucho cariño. No, no, se trajo la porra. A ver, ay, si mi teléfono se destraba, le sigo leyendo. Es un inoportuno. Roberto Camiro. Ese es mi hijo, excelente goleador. Vicky Marroquín, nuestro goleador Tito. No, no, no. Diana Marroquín, épale, sí me gusta Tigres. Susi Marroquín, el 99% de la familia Marroquín es Tigre. Tito, felicidades, hablas muy bien. Tu discurso, mensaje, entonación, eres mi sobrino favorito. Bueno. Tito, felicidades, hablas muy bien. No, este ya lo leí, perdón. Perdón, es que mi teléfono, vean, se está trabando, está emocionado. Nelda Poblano, les mandan muchos saludos. Es muy interesante escucharlos y motivan mucho a los jóvenes. Ja 80, desde Ecuador. Rosy Chapa, felicidades, Tito. Antonio Vargas, Tito, ¿qué tan accesibles son las instalaciones del TEC? ¿Hay más alumnos en silla de ruedas? Ahorita les contestamos. Andrés Guerra, se parece a Luis Hernández, el matador, con la banda en la cabeza. Ok, ¿te fijas? No, hombre, que va así Ayala. Y no solo es bueno haciendo amigos, en persona, en línea, es una excelente persona. Precisamente lo conocí jugando videojuegos hace casi 10 años. Laura Casillas, saludos y qué buen tema. Felicidades a los atletas. Tito. ¿Cuánto dura un partido? Y quieres que les respondamos, por favor, ¿qué tan accesibles son las instalaciones en el TEC? ¿Hay más alumnos en silla? ¿Y cuánto dura un partido? Ok, bueno, gracias a todos los comentarios, principalmente. Pero bueno, respondiendo a estas preguntas, en el TEC de Monterrey, pues como cualquier otra institución que tenga ya edificios pues bastante viejos, pues no estaban tan accesibles, pero últimamente sí he visto, o sea, ya creo que hay elevador para todas las aulas, antes no, pero ya cuando entré ya había elevador para todas las aulas.
Ya en cualquier aula nueva, por ejemplo, ya hay elevador en todo, sí está bien accesible con todas las rampas. Que yo haya visto, no he visto alumnos también en silla de ruedas. Con discapacidad sí, pero en silla de ruedas creo que no. Pero sí he visto a varios profesores o personas que trabajan para la institución en silla de ruedas, ¿verdad? Pero alumnos que yo conozca no, al menos en silla de ruedas. Pero sí, en general está bastante accesible aquí en el campus. Y qué maravilla. Digo, a todos nos pasa. La verdad es que la UNAM es enorme. No fue para la época que fue hecha, pues no es accesible. Es una maravilla. Está empedrada. Es una chulada para las personas con discapacidad, ¿verdad? Pero bueno, pero también ha hecho sus mejores esfuerzos, debo reconocer, en nuestra instalación deportiva. Y bueno, son suma de voluntades y han puesto más elevadores, más rampas accesibles, otras no tanto. Pero es parte de lo que tenemos que ir sumando poco a poco y sí hacer críticas constructivas con la finalidad de seguir avanzando. Y invitar a todas las personas con discapacidad, con o sin silla de ruedas, pues practiquen una actividad deportiva, ¿no? Sí, había otra pregunta, creo que también. Era esta de, ¿cuánto duraba el partido, por favor? Ah, ok. ¿Cuánto dura el partido? Son dos tiempos, igual que en el fútbol soccer. No más que en lugar de 45 minutos, son 20. Ok, son 20. También pregunta Eva Figueroa, ¿cómo es la marcación? Marcación, no sé qué se refiere con marcación, tal vez en cuanto a gol, pues como cualquier otra, pues gol. Supongo cómo se tienen que desplazar, si tienen delanteros, medios, Ah, ok, sí, aquí es un poco más complejo por una regla que se llama 2 contra 1, que es siempre que estés disputando un balón, tiene que ser una persona en un equipo contra otra, no se puede dos de un equipo contra uno, pues se llama 2 contra 1, porque si alguien se acerca, falta, ¿no? Entonces siempre tiene que disputarse entre dos personas. Y pues ahí tener que mantener la cancha muy fluida, ¿no? Que si yo voy por el balón, tú te tienes que ir para que no haya 2 contra 1, por ejemplo, ¿no? Pero aquí hay una excepción. El portero cuando está en su área sí puede hacer eso. Es como sus manos en el fútbol soccer normal, ¿no? El poder hacer el 2 contra 1. Y aquí es donde, pues, un cambio de regla un poco ahí, un poquito raro, que el portero sí pueda, pero nada más en su área y afuera, pues no, ¿verdad? De hecho, yo tengo la camisa de portero, pero en realidad el portero es otra persona, ¿no? Es más para fines tácticos que yo utilizo la camisa de portero, aunque alguien más cumpla esa función. Está un poco raro porque soy un portero ambulante y hay otra persona que está atrás de mí, ¿no? Emiliano Sampaio, de hecho, ahí comentó, él es el portero oficial, pero sí. Ok, bueno, pues supongo que a eso se referían. Espero haber respondido. Pues vámonos rápido con estos saludos de Soco Vega, la familia Alamán. Saluda a Eva, a Tito, a mí, y dice que ojalá pronto haya un equipo aquí, también aquí en la universidad. Araceli Garnica, mi gran admiración por tener este espíritu de perseverancia. Saludos, Evita, te quiero mucho. Pues ahora vamos a darle cabida a nuestra integrante de hoy, Puma, y pues digamos que nuestra anfitriona, ¿no? Nuestra invitada especial también universitaria, a Eva Rojas. Pues bienvenida, Eva, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Platícanos un poco quién es Eva, qué hace Eva. Ah, bueno, soy estudiante de la carrera de geografía. No vengo de una prepa de la UNAM. Yo estudié en el colegio de bachilleres, Plan del 3. Entonces, pues no fue una cosa fácil de entrar a la universidad. El hecho de que puede entrar a ser uno de mis más grandes logros. Yo practico natación, pero ahora con la pandemia, pues no es como que tengo una alberca aquí cerca,
Entonces, no es como que vaya a nadar, ¿no? Pero una alternativa es el baile. Perdón, vale, pero Y pues mi carrera tengo que caminar largas distancias y de pronto subirme a un cerro o a una montaña, entonces necesito condición física para eso. Entonces, ¿por qué la carrera de geografía? Es para eso la necesitas, ¿verdad? para eso necesito el deporte. La carrera de geografía fue porque siempre desde niña siempre me gustó la geografía y siempre sentí una conexión con mi entorno en general, ya sea físico o sea humano. Pero cuando iba en el bachiller en mi cuarto semestre, yo iba a reprobar geografía y dije, ¿cómo voy a reprobar una materia que tanto me gusta y que tanto sé y que gracias a ella me pude ir a Oaxaca, pude ir a Hidalgo? Entonces, yo no sabía en ese momento que iba a ir a Oaxaca y a Hidalgo, pero me entré al mundo de la geografía y aquí estoy. Además, qué interesante saber que una carrera te motiva a tener que ejercitarte físicamente porque es parte de esto, ¿no? Como decíamos hace un rato, la universidad pues no es muy accesible y ¿ha sido un impedimento para ti asistir a clases? No, ningún impedimento para nada. ¿Tienes Yo camino como cualquier otra persona. Al menos me ha complicado, pero lo que a mí se me complica es la escritura. Entonces, ahí con mis profesores tengo que pedirles que sean comprensivos conmigo e inclusivos para que yo pueda estar en la licenciatura. Ok, fíjate, tú también has tenido que pedir ayuda, le pides ayuda a tus compañeros, tus profesores, perdón, se han visto sensibles, a tolerantes para darte un poco más de tiempo para tus exámenes, ¿cómo son tus exámenes? ¿Tú qué piensas? Mis exámenes son de manera oral porque si no, sí me tardaría más del tiempo programado. Incluso si me dieran un poco más de tiempo, yo seguiría haciendo los exámenes. Y eso me retrasa un poco en cuestiones de hacer el examen. Sí, la complejidad que tienes es el control de tu motricidad, ¿verdad? Ajá. ¿Quieres platicarnos un poquito por qué? El origen de tu Ah, discapacidad. bueno, yo estoy así por una licencia médica. O sea, me tenían que haber puesto en fototerapia cuando nací porque a mí se me elevaron las bilirrubinas. Entonces, le dijeron a mi mamá que con bañitos de sol se me iba a quitar. Nací en agosto, ¿cuál sol? No había sol en agosto. Entonces, pues fueron de licencia médica, entonces, y no fue solo una, sino fueron varias de licencia. Me tenían que haber hecho una transfusión sanguínea, no me la hicieron porque dijeron que ya mis niveles ya estaban regularizando, cuando ya no era necesario que me pusieran en terapia, ya era necesaria la transfusión sanguínea. Entonces, cuando llegué al DIF, ya fueron, le dijeron a mi mamá que yo iba a poder hacer absolutamente todo.
Y aquí estoy. Y qué padre. ¿Qué deporte? Ya nos dijiste que el deporte de la natación te gusta. ¿Por qué la natación? Me gusta la natación porque me siento protegida. Me siento, siento la conexión con el agua y siento que soy una sirena en la Una sirena alberca o en el en el mar. agua, es una sirena en el agua, ¿no? De plata. Ajá. Sí. Ahí se siente la libertad, supongo. Sí. Y la verdad es, sí. Sí, siento la libertad de que cuando voy nadando, pues puedo hacer lo que yo quiera. O sea, básicamente puedo ir de crawl, o ir de pecho, ir de dorso, pero como se me antoja, como se me plazca. Entonces, pues ahora sí que. Y todavía me falta dominar la mariposa, pero yo Pero está muy espero que bien. cuando regrese ya pueda volver a intentarlo. Exacto, estamos en ese camino. Eva, ¿y tú cómo visualizas? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Por qué siempre estás tan contenta? ¿Qué ha hecho de ti? ¿De verdad sí fue de fácil siempre? ¿Cómo vives tu discapacidad? No, qué curioso, no. De hecho, hubo un tiempo que me rechazaba a mí misma. Me rechacé a mí misma y eso fue lo que hizo que me sintiera tan vacía durante mucho tiempo. Y ahora que conocí a deporte adaptado, pues me sentí en casa, me sentí con la confianza de poder ser yo y Y qué maravilla que el deporte nos pueda dar otro tipo de integración y que nos pueda ayudar a combinar, seguir fortaleciendo nuestra parte académica y nuestra parte física, ¿no? Que la sí. discapacidad no nos esté limitando. Pero, ay, perdónenme, no sé qué pasa, pero hasta a mí me ponen, Mónica, me emocionan demasiado. Oye, Tito, ¿qué te gustaría preguntarle a Eva? Pregúntale, a ver, pregúntale. Pues básicamente una pregunta muy filosófica, que es como se ve ahorita que está muy alegre, o sea, ¿qué es lo que le hace tan alegre? ¿Sabes? O sea. Pues básicamente que ya me acepto como soy y que ya me hice dueña de mi discapacidad. Eso es lo que me tiene tan contenta y tan feliz, de que ya no me importa lo que el mundo me diga o lo que el mundo me señale. Ya no, y de hecho ya hasta me río de mí misma, de mi soltera. Pues, y me da mucha risa el pensar que yo hace un año o dos atrás no era así. No, me estaba rechazando a mí misma. Fue hasta que conocí el deporte adaptado que ya pude comprenderme mejor a mí misma y que pude aceptarme. Qué maravilla, muchas gracias, Eva. Y no solo se ríe de ella, ¿eh? Se ríe de mí porque luego dice, ay, Ale, no te escuché nada, porque no me fijé que se quitó el aparato, así es que no, claro con Eva. Es una tramposa y se empieza a reír. Yo dije, bueno, no sé si se está riendo de mí o de qué, ¿no? Pues sí, es Y una de hecho, tramposa. cuando voy nadando, como no la escucho, le digo, Ale, que no te escucho, no quiero escucharla, que no te escucho, Sí, no, no. aunque le diga ya te tienes que salir, no, dice que no oye y se sigue. Trampa, ya ven cómo también la discapacidad es usada a su favor en contra de los profesores, ¿no? Aguas, aguas. Oye, y ahora pregúntale a Tito, yo creo que va a ser padre saber que entre jóvenes, ¿qué les gusta saber uno de los otros, no? Bueno, me gustaría saber
Si no hubiera sido tu mamá la que insistiera, ¿qué deporte practicarías? No practicarías ninguno. Pues, o sea, nunca estuvo en mi mente lo de practicar algún deporte. Yo decía, no, pues, o bueno, siempre en secundaria y en prepa mi mente era, pues no puedo hacer mucho físicamente, pues voy a tratar todo de mí mentalmente, ¿no? O sea, por eso también elegí también una carrera, pues más potente, ¿verdad? Pero agradezco bastante estar, que me haya insistido mi mamá para yo que ahorita mismo estuviera en PowerChair, en este equipo de Tigres. Oye, ¿y a qué velocidad van las sillas? Máxima permitida en un torneo, 10 kilómetros o 10 millas, no me acuerdo, era unas o dos, o 10 kilómetros o 10 millas por hora. Sí, creo que hay 10 kilómetros por hora, pero cuando jugamos vamos más rápido, ¿verdad? O sea, nos vale que esas son las reglas del torneo, que es lo más chido, ¿verdad? O sea, en reglas del torneo sí la ponemos a como debe ser. Vaya. Oigan, y de veras, ¿y nunca se han peleado con su mamá? ¿Nunca se han revelado? ¿Nunca han tenido Sí. abuso de su discapacidad para decirles, no, no, que no ves que no puedo hacer nada? O no sé. Pues que yo me acuerdo, no. Tú no. ¿Pero sí has discutido con tu mamá Ah, o sí, eso sí. eso sí? Yo nunca he usado mi discapacidad para pelearme con mi mamá. O sea, jamás. Pero sí me he revelado. De hecho, me rapé un lado. Hace 4 años me rapé de un lado. Entonces era yo, una rebelde sin capa. Y ya la comunidad ya es los chavos. En realidad, creo que como ustedes dijeron, el superar nuestra propia discapacidad es por bien de uno, porque a veces el rechazo empieza por nosotros, ¿no? Sí. Entonces, cuando empieza por nosotros, pues los demás, ¿qué pueden hacer? Pues también rechazarnos, ¿no? Eso es como en automático. Así es que qué maravilla es tenerlos. Me gusta tener gente joven, sigo aprendiendo. Les voy a leer los nuevos comentarios que nos han llegado y no sé si hay alguna pregunta, pero ¿qué les parece si los leemos? Diego Jiménez, Eva siempre alegre y activa. Nos encanta su alegría y transmite sobre todo su ejemplo de vida. Joven Roberto, me queda la duda, ¿el portero también está en silla de ruedas? Todos están en silla de ruedas, hasta el portero. O sea, el portero, en lugar de tener que usar las manos, pues como dije con la regla 2 contra 1, es esta, o sea, la puede hacer, o sea, hay una excepción en la regla, pero sí, todos tienen que estar en silla de ruedas, absolutamente todos. Claro. Les mandan felicidades a Roberto y a Eva. Adrián Morales, muchas felicidades, Alejandrina. Gracias por tu esfuerzo. Qué bueno que se siga difundiendo los diferentes deportes. Fuerte abrazo para todos los deportes adaptados en la UNAM. Fútbol para ciegos presente. Eva, felicidades, Alejandrina. Qué importante conocer los diferentes deportes que hay para las personas con discapacidad y la importancia para cada una de las personas. Susi Marroquín, muy contenta de escucharlos. Eva y Tito, nos transmiten muy buena vibra. Dios los bendiga siempre. Margarita García, bravo Eva, te admiramos y queremos mucho. Antonio Vargas, Eva, eres una mujer hermosa, alegre y muy madura. Ejemplo para nosotros, felicidades. Aida Chalico, Eva, qué linda, nos encantas tu sonrisa. Vicky Marroquín, excelente entrevista, felicidades. Diego Jiménez, un honor conocer a Eva y que siempre está feliz. Es alegre, amable, considerada, me encanta su vibra. Quisiera que muchos vieran la vida como ella. Es una fiesta hermosa trabajar con ella. Diana Marroquín, Tito, ¿practicas el ajedrez desde chico? También es un deporte mental. Que no se te olvide hablar de esa parte. Alejandra Ramírez, muchos saludos. Eva, Roberto, qué grato es escucharles. Alejandrina, muchas felicidades por esta gran iniciativa. Aprendemos mucho de ustedes. A Macali, Sunun, muy emotiva la plática de Eva. Quedé encantada con ella y su personalidad. La verdad, qué admiración con todo lo que han hecho ambos. Angélica Torres, orgullosa de ser su madre.
En realidad, esta iniciativa también es un momento importante para agradecerle a nuestras autoridades. Debo reconocer que la insistencia del director, en este caso del director de comunicación social, David, le agradezco porque yo le decía, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer entrevistando? O sea, cada quien en lo suyo, pero esta comunicación que yo tengo con los alumnos, pues siempre trato de tenerla cuando estamos entrenando, pero ya que no nos vean más que dos o tres personas extras, siempre, siempre me pone nerviosa. Y que nuestro director general y mi director de equipo representativo hayan fomentado el que podamos hacer esta como una oportunidad para presentarnos y saber lo que hacemos y que deporte adaptado es mucho más allá, que crean que, no sé, que es un deporte que no tiene esfuerzos o que no tiene frutos o que no produce nada, pues sí, le agradezco y le agradezco mucho porque presentar a personajes como ustedes siempre es motivante hasta para mí, para crecer, para ser mejor y además pues para seguir investigando más de cada deporte y de que cada caso siempre será distinto, cada persona somos diferentes y siempre es motivador. Susi Marroquín, excelente programa, felicidades, mi admiración a Pumas, Julio Esquivel Flores, siguen llegando saludos, saludos crack Tito Camilo, Erika Elizondo, ¿cómo le hacen ambos de ustedes para practicar el deporte y no descuidar los estudios? Miren, ya llegó otra pregunta, David Sánchez Amador, saludos a ambos, me alegro mucho de conocer a Eva, Rubén Sánchez Orozco, señora Alejandrina, ¿cuándo se anima Pumas para tener su equipo de Power Chair? Ya queremos jugar con ellos. Ah, miren, ese fue mensaje también. Hay que preguntar, hay que preguntar. Es toda una estrategia que hay que hacer con este deporte. Así es que no sé si quieran comentar rápidamente cómo le hacen, si les complica mucho combinar el deporte con el estudio. ¿Quién empieza? Eva, si quieres empieza tú. Bueno, a mí, pues, no se me complica porque tengo la facultad a pocos metros de la alberca. Entonces, por eso es que no se me complica tanto. Pero ahora, con la pandemia, pues, no puedo ir a nadar. Entonces, estoy en mi casa y ¿qué hago? Pues, bailo porque es otra de mis cosas recreativas favoritas. Entonces, No solo bailo en el entrenamiento, sino también bailo en otras circunstancias. Cuando hago limpieza en mi casa o cuando viene mi familia a verme, yo me pongo a bailar, no me importa. Siempre estoy bailando. Oye, Eva, despídete con una frase. Sería... Festejen todos sus logros. Qué padre. Muchas gracias, Eva, por estar aquí. De verdad, para mí ha sido un gran honor tenerte y poder compartir un poquito de ti. Gracias, porque no es fácil abrirse, no es fácil querer compartir y además tampoco es fácil ser tan feliz para nadie, ¿eh? Créeme que es gente deprimida y no tiene discapacidad, que tiene todas sus habilidades y se cierra el mundo. Así es que muchas felicidades. Es un placer, Eva, de verdad. Pues, Tito, ¿cómo combinas la escuela, el deporte? Y también, por favor, regálanos tu mejor frase para despedirnos. Ok. ¿Cómo combino la escuela y el deporte? Bueno, para empezar, este deporte nada más es una vez a la semana, por ahora, o sea, siempre ha sido una vez a la semana. Y los domingos en la mañana suele ser. Entonces, no interfiere mucho en el horario escolar, pues. O sea, cuando me pongo a hacer tarea es a partir, no sé, de las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Entonces, no interfiere en nada. Y pues, digo, si fuera entre semana, pues otro gallo cantaría, ¿verdad? Ahí sí me tengo que organizar mejor, establecer bien mi horario, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sí, hasta ahorita no interfiere mucho. Pero tu actividad física que hacías en tu casa y eso, o sea, supongo que ya la tienes para toda la vida. Ajá. Ya no lo ves como el entrenamiento, ¿no? Ya es parte de tu vida cotidiana y ya tiene su propio horario. Pero dime, ¿con qué frase te despedirías? Yo que siempre con la cabeza en alto, ¿verdad? O sea, siempre, como con Eva, o sea, siempre estar positivo, ver el lado bueno en las cosas. Y siempre aprovechar los momentos para,
para ver el lado positivo de las cosas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en mi caso fue el humor negro, que también es algo bastante interesante, como ya habían hablado. O sea, si te burlas de ti mismo, ¿quién rayos se va a burlar de ti? Y a la larga, pues eres inmune a cualquier cosa que te diga, ¿no? Es interesante, te hace inmune, es cierto. Cuando uno empieza por nosotros mismos, es como decir, empieza por casa. Si empezamos por nosotros mismos, nadie puede dañar lo que en verdad somos como personas, porque tenemos muchos valores, muchas cosas que compartir. Y de verdad ha sido un verdadero placer el que ustedes estén aquí. Y bueno, vamos a invitarlos a todos a que compartan en nuestras redes sociales, ahí estamos, y se sumen a esta comunidad universitaria, los que quieran participar en un deporte, no importa que estemos en pandemia, ya ha habido alumnos que se están comunicando, que me mandan un correo, y será un placer empezar a integrar nuestro nuevo equipo, y ya trabajaremos de forma virtual, que ya vieron que también es una opción, es lo de hoy, y el siguiente año que podamos incorporarnos a las instalaciones, pues también lo iremos haciendo paulatinamente con mucha responsabilidad. Pues chicos, no me queda más que despedirme, agradecerles. No sé si quieren sumar algo más, si se les haya olvidado saludar a alguien. Ya vieron que tuvieron muchos mensajes, muchas felicitaciones, y siempre es un placer con chicos que contagian. Y que sigan siendo felices, ¿no? No sé si quieran decir algo más. De mi parte, no. Muchas gracias a todos por estar aquí, básicamente, y por sus comentarios y por sus buenas vidas. Yo tampoco tengo nada que agregar. Muchas gracias a todos los que me vieron y que sigan siendo felices y alegres. Y la vida es un baile. Sí, ¿verdad? La vida es todo un baile, dijera. Nos despedimos bailando. ¿Les parece? Entonces, pues que tengan excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la siguiente semana. No se pierdan, por favor, compartan nuestro programa si les gustó. Así es que seguimos en contacto. Ustedes también sigan con nosotros, sigan compartiendo, sumando con otros chicos y nos vemos. Que tengan.